Pone 2,08 por 3,6 dividido 1,2. ¿En qué orden hago las operaciones? ¿En qué orden? ¿Cómo? Pues no. Como puedo elegir el orden que a mí me dé la gana, yo digo, mira, yo veo aquí que esto está pinchuito. ¿Por qué? Porque 3,6 entre 1,2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Lo hacemos? Venga, ¿qué hago aquí? ¿Y qué pongo aquí? Dime el número. ¿Cómo? Vale, ¿y 36 entre 12 cuánto es? ¿A cuánto cabe? Ah, te he preguntado a ti. Perdona, tú tienes que estar concentrado en lo tuyo. ¿Vale? Por favor, no, no te lo he preguntado. Concéntrate. ¿A cuánto cabe? Entonces, fíjate que si yo veo el 3 aquí, me va a resultar muchísimo más fácil hacer la cuenta. Lo que si no, tengo que hacer una multiplicación y lo que me dé, no sé si va a ser fácil de dividir entre 1,2. Pero si hago esta operación antes, si me doy cuenta de que 36 entre 12 es 3, lo hago mucho más rápido. Entonces, ¿cómo se aprende a hacer estas cosas? ¿Cómo se ven estas cosas? Practicando. La única manera es practicar.